Estamos en el Centro de Convenciones en la Semana de la Expresión y en este caso con Fito, profesor de música de la Escuela Jardín 57. Fito, contanos un poquito en qué consiste la Semana de la Expresión. Bueno, la Semana de la Expresión se hace unos cuantos años ya y consiste en juntarnos todas las escuelas y mostrar por un lado todo lo que hacen los chicos desde el área de plástica y de la música. Entonces vienen, ahí está toda la muestra, todos sus trabajos, las profes de plásticas le hacen la visita guiada y después compartimos el escenario. Y ahí cada grupete muestra la canción que preparó, lo que haya hecho con el profe de música o lo que tenga ganas de... O sea que se centra, digamos, la expresión en lo que es dibujo y música, ¿o hay algo más? Sí, pero bueno, sí, por ahí a veces algunos alumnos traen títeres o alguna pequeña obrita de teatro... De todo. Sí. Como a través de los años, digamos, de la Semana de la Expresión, ¿qué ves que se va sumando? ¿Qué va cambiando? Se van sumando chicos, cada vez son más escuelas y una semana no nos alcanza. Este año se estira, es una semana y un día de la expresión. Esto que vemos de los dibujos, digamos, ¿hay un tema en particular o los chicos pueden presentar lo que quieran, tema libre? No, yo creo que tratan algún tema en particular con la profe de plástica. Y bueno, algunos hacen maquetas, otros hacen cuadros, hay creo que cositas de cerámica y tal. Hay muchos artistas, ¿no?, en Villa Langostura. Sí, por suerte. En tu caso, que sos profesor de música, digamos, ¿cómo ves que a los chicos toman la música? O sea, ¿en qué les cambia saber más de música, estar más en contacto con la música? Y la música les cambia todo, creo que... qué sé yo, ellos son así bien, bien genuinos, cantan lo que les gustan, tocan lo que les gustan, por ahí acá arriba del escenario les agarra esa timidez, pero bueno, tampoco se los obliga, así que lo que se ve es que lo disfrutan a pleno. ¿Todas las escuelas primarias están? Escuelas primarias, sí, y jardines de infantes, Frutillitas y el Güenigüe. Bueno, y también con el profesor Diego Monti de la Escuela 186, profesor de música. Diego, contanos qué les transmitís vos a los chicos para que puedan brindar hoy en la Semana de la Expresión. Bueno, el objetivo de la Semana de Expresión, estaba escuchando a Fito, es que ellos puedan mostrar un poco el trabajo que se hace en el año con los profes, tanto en plástica como en música. También abrimos este año la puerta a cualquier expresión artística. Por ejemplo, hay unos videos de stop motion que se hicieron en talleres dentro de las escuelas, particularmente en la 186, hizo algunas cosas así y se proyectan. Aprovechamos la oportunidad, porque también es una posibilidad de expresarse, ¿no? De ver qué los chicos han hecho y mostrarlo. Y compartirlo con los demás, las escuelas. Sí. Diego, ¿y hay algún tema en particular en esos videos o los chicos presentan lo que quieren? En realidad tiene que ver con el trabajo diario, o sea, con el trabajo áulico. No preparamos algo específicamente para el centro de convenciones. Se trabajan distintos contenidos. Musicalmente podemos utilizar una canción, dentro de esa canción trabajar distintos contenidos o una temática. Y eso es lo que se muestra, el trabajo que se hizo, ¿no? El haber aprendido esos contenidos. Por ejemplo, puede ser el canto melódico con un ostinato o algún ejercicio rítmico, superposiciones rítmicas, que eso se está usando mucho. Algunos de los trabajos, por ejemplo, que vamos a mostrar nosotros con séptimos, el trabajo rítmico corporal, con manos, con tazas. Bueno, es lo que se trabaja en el día a día. Pero bueno, se arma como una especie de puesta en escena. Además, el centro de convención es algo emblemático acá en Villa. Es como el teatro del pueblo. Entonces, que el chico venga, me voy a subir al escenario del centro de convención, es todo un tema. Algunos medio que se van para atrás. Y otros, no, yo quiero tocar. Tenemos un par que toca la batería, que yo... le das un palito y te hacen solo. Bueno, y como nos contaba Fito, cada vez son más chicos los que quieren participar. Sí, y más colegios. La realidad es que la villa crece, hay más chicos y nos faltan colegios, nos faltan escuelas. O sea, se van creando y ahora, bueno, hoy nos encontramos con que una semana no alcanza. Y aún así el día que agregamos tampoco alcanza. Son muchos los chicos que vienen por día y por turno. Y el centro de convenciones tiene un cupo limitado, ¿no? Por seguridad,
por traslados, por acompañar a los chicos y para que ellos también puedan disfrutar la muestra. Intentamos siempre que sean parejos los grupos, o sea, por ejemplo, todos los séptimos, todos los sextos, los cuartos, los terceros, los primeros, para que ellos puedan compartir con sus propios pares, que se da algo muy particular en Villa, que se cruzan en otros ámbitos también, ¿no? Van al CEF, a deporte, o van a inglés, o van a hacer distintas actividades, y se mezclan de distintos colegios. En este pueblo, en esta ciudad, se da esa particularidad interesante, ¿no? Que se ven acá, que se puedan volver a encontrar.